Hola, ¿cómo están, paisanos de YouTube? Espero que estén todo bien. En el video de hoy visitamos y les mostramos cómo es un radioclub. Para ello nos dirigimos al radioclub Comandante Tomás Espora, LU6 del Taquilo, ubicado en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, más precisamente en la calle Sáenz al 855. Vamos a conocer su gente. Bueno, estamos acá en la parte linda del Radio Club, que es la parte de del asado. El de la parrilla. Bueno, estamos con Víctor Banoli y Cristian de la Fontana. Bueno, ¿qué se te dio primero por meterte en el mundo de la radioficción? ¿Cómo has llegado acá al Radio Club? Bueno, siempre me gustó la radio. No sé por qué, no lo puedo explicar. Pero bueno, quise incursionar un poco, aprender lo que es la radio. Yo soy técnico electrónico, pero bueno, siempre me fascinó lo que es la radio, lo que es la transmisión, la recepción. Y dije, bueno, me gustaría avanzar un poco más, tener más conocimiento, o sea, de quitando lo que es la electrónica, pero no tenía nada con ningún conocimiento de lo que es el mundo de la radio. Claro. Y bueno, ahí descubrí que no es solo un equipo de radio, sino todo lo que acompaña alrededor. Amigos que uno conoce, haciendo el curso, por ejemplo, aprendiendo cosas nuevas y bueno, todo lo que conlleva al mundo de la radio. Muy buena camaradería, ¿no? De los muchachos nuevos. Sí, la verdad que sí, muy buenos compañeros, se comparte de todo, cada uno tiene su conocimiento, lo comparte, todos aprendemos cosas nuevas y bueno, eso es lo bueno de este mundo. Bien, por muchos contactos. Por muchos contactos, exacto. Bueno, y estamos acá con Víctor Banoli, él es secretario del Radio Club Tomás Espora, en el que estamos presentes. ¿Cuál es la razón de existir? La razón de existir, sí. Bárbaro. Primero, bienvenido, gracias por presentarte y por venir a hacernos esta nota al club. ¿El Radio Club qué es? El Radio Club es un ente donde los radioaficionados nos juntamos y a partir de que nos juntamos podemos hacer cosas juntos, que es una de las cosas que nosotros tenemos como prioridad, es fomentar la radioafición, que es todo lo que tenga que ver con radio. Que en otros momentos te dicen que la radio prácticamente en claro. Esto está en vías de desaparición y nosotros le decimos que no es cierto, que está más viva que nunca. Y además la pandemia nos ha mostrado que los sistemas, si bien electrónicos, de internet, son una gran maravilla, que ayuda muchísimo y ayuda mucho también al radioaficionado. También es algo que en el momento de la catástrofe o en el momento de que se corta la luz y deja de haber continuidad de servicios, nosotros los radioaficionados estamos preparados para que con nuestros equipos, que son portátiles, conectarlos a una batería de un auto, tirar un hilo largo, un pedazo de cable, claro, que nosotros con los cálculos que sabemos hacer lo sacamos, y podemos con esa forma comunicarnos y volver a enlazar provincias, volver a enlazar ciudades, volver a enlazarnos con los medios de seguridad, con todos los medios de seguridad que existen y con defensa civil. Y hacemos la parte que no se ve, que es la que menos se promociona, que es esta parte social, que es encontrarnos en los otros, en lo que le llamábamos antes en el éter. Sí. Encontrarnos en la frecuencia. Y después hay muchas formas de hacer radioafición, hay muchos medios ahora, hay satélites, hay rebotes lunares, hay bandas de 80 metros, de 40 metros, de 20, de 10, de 15, de 6 metros. Hay muchas bandas donde se puede operar, la verdad que en nuestro país el espectro radioeléctrico es muy amplio. Y además hay medios digitales, hay RTTI, hay FT8, hay FT4. Claro. Hay un montón de medios digitales, ahora está el sistema Alpenaut, que es un sistema que se hace por radio digital también, sí, con algunos estándares que son bastante promocionados y que están muy buenos, y esto hace la radioafición. Lo que tratamos de hacer de los radioclubes es fomentar esto y además enseñarle y comentarles a los aspirantes qué es lo que nosotros pretendemos en la radioafición, que es comunicarse con el otro, y es un fin solidario. Tenemos que tomar en cuenta que la radioafición es la primera red social que existió en el mundo. Claro. Cuando hablan ahora de redes sociales y que parece tan moderno, el siglo pasado, a principios del siglo pasado empezó la primera red social. Uh-huh. ¿Y qué es esta de los radioaficionados? Y que tiene altibajos, como tiene por las épocas, por un montón de cuestiones, la de nuestro país también bastante
A veces se acelera y se desacelera, pero acá estamos, los radioclubes, tratamos de ser los que juntan a los radioaficionados para que entre todos hagamos cosas más importantes. Bien, invítanos a la gente a que venga por acá. Por supuesto, el radioclub está siempre abierto para todo el que le interese la radioafición. La parrilla es una parte del radioclub, donde decimos que somos argentinos porque nos encontramos en la parrilla. Y es la segunda opción. Porque es la segunda opción. La primera es venir a la mitad. La primera es la radio. La primera es juntarnos sí. con amigos, hacer amigos nuevos. Y esta cosa que tiene la radio mágica, donde vos te pones a hablar con personas que ni conoces. Claro. Que lo único que sabes es que tienen una señal distintiva, que en mi caso es Lima Whisky 9 Delta Víctor Romeo, o sea, LW9DBR. Lo nombré primero por el código fonético internacional, sí. que usamos todos los radioaficionados. Vos lo sabés perfectamente, sí. fuiste alumno nuestro. Así que, bueno, esto es lo que tratamos de hacer los radioclubes, es de fomentar la radioafición. Y en vez de que haya uno solo, como era yo cuando estuve, ahora somos un montón más. Y la pandemia, si bien nos ha complicado, por otro lado, nos ha obligado a que volvamos a repensar lo que creíamos que era de una forma y lo teníamos que hacer de formas distintas. Bien. Así que bueno, estamos muy conformes. Bueno, Víctor, por mucho contacto, mucho de X. Muchas gracias, gracias a vos y gracias por esta entrevista. Bueno, estamos acá con Juan Carlos Salvia. Él es LU... LU7DA. Delta Alfa. Fundador de estación de radio, Arcángel San Gabriel. Sí, exactamente. Eso pasó hace bastante, allá por 1979. Fue la primera emisora oficial de radiodifusión que emitió en el mundo. LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Se hacía la voz allá, ¿no? La voz de la Antártida. Sí, exactamente. Sí, la verdad que dentro de toda la trayectoria de radio que tuve fue lo que más me emocionó. Después de haber montado el equipo, probarlo, y cuando en las primeras transmisiones de prueba mandábamos una música al aire y decíamos que estábamos transmitiendo en prueba desde la Antártida, y considerándome como argentino, es que claro. lo que más me emocionó. ¿En qué frecuencia se puede escuchar la radio? La primera fue en 6.030 kilohertz. Ahora está en 15.496. Bien. Y está saliendo en forma provisoria por todo este tema de la pandemia de 15 a 18 aproximadamente. Además, un gran radiotelegrafista, ¿no? Se dice así, telegrafista. Bueno, sí, en realidad mi profesión fue mecánico radiotelegrafista. Bien. Lo que pasa que cuando surge el proyecto de hacer esta radio, yo siempre fui metido en radiodifusión, tenía mis conocimientos con gente de Radio Nacional, hice un curso en el ISER, no total, pero sí lo suficientemente claro como para poder ejercer la locución. ¿Vuelven los alumnos, una vez que se egresan, acá a usted a consultarle por telegrafía? Bueno, sí, seguimos dando acá telegrafía, sí, exactamente. Lo que pasa que es muy difícil ahora adaptar la telegrafía de forma virtual a la que hacíamos con todos los alumnos anteriores, donde había presencia. Claro. Entonces, primero que vos podías tener un diálogo, un ida y vuelta, enseñarle cómo era la posición para transmitir y ver cómo era la recepción. Sí. Cómo ellos receptaban todo eso. En cambio ahora tenemos el inconveniente de que no puede hacerse. Pero de cualquier forma, el Radio Club tomó esta modalidad de hacer clases virtuales y los chicos se adaptan y realmente la mayoría muestra interés. Se gusta. Sí. Bien, bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No, al contrario, gracias a vos por hacer difusión de todo esto. Bien, un abrazo. Espero que les haya gustado el video, en la descripción acá abajo les dejo datos de interés y contacto con el Radio Club. No se olviden de suscribirse, dejar un like y compartir. ¡Saludos, camperos!